sancionados con relegación en colonias penales todos los ciudadanos que, valiéndose de publicaciones clandestinas o incitaciones verbales, traten de desconocer las autoridades legítimamente constituidas. Estos individuos serán detenidos inmediatamente y previo a los trámites legales, condenados a la pena respectiva. En la misma sanción incurrirán quienes propaguen noticias falsas. Para el cumplimiento de las anteriores prevenciones, se han dado órdenes a las autoridades militares y civiles, con el fin de que la prohibición anterior tenga el máximo rigor. Por la patria, la paz y la justicia y la libertad. Yo no sé por qué la gente pierde la memoria. Se olvida. Pasan 10 años y es como si no hubiera sido más que un aguacero aquel diluvio que nos dejó el país inundado tanto tiempo. Los estudiantes fueron los primeros que dijeron que por ahí no era la cosa. Y entonces, sin temblarle la mano, un sargentón cualquiera dio la orden: que disparen. Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. El podcast que narra esta época oscura de nuestro país ya tiene segunda temporada. Escúchala todos los jueves a partir del 6 de octubre en el portal de la Biblioteca Nacional de Colombia, donde tienen voz nuestras historias.